octava etapa vamos a trabajar con masas. Ya lo hemos hecho anteriormente cuando trabajamos la cubierta, ¿cierto? La cubierta del Teatro San Ginés, de este proyecto tan interesante que están trabajando sus compañeros de este proyecto, ¿cierto? Ellos trabajan con masas para generar esa superficie. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros a continuación? Vamos a trabajar con un proyecto nuevo, perdón, con las masas para trabajar los esquemas, el contexto, los volúmenes adicionales que están en torno a la propuesta. Entonces, con esto vamos a generar emplazamiento, esquemas de composición de proyecto, esquemas programáticos. Ya. Aquí pongan mucha atención. Para poder trabajar entonces con esa lógica o armar esas descomposiciones, una de las grandes posibilidades que tiene Revit es trabajar con esas masas. Para trabajar con las masas siempre yo voy a tener que ir indicando acá el nombre y el nombre apropiado, ¿cierto? Para que alguien cuando lo abra lo pueda editar. Y si se fijan, lo primero que me aparece como alternativa es trabajar con modelos, referencias, las líneas, ¿cierto? De dibujo. Luego los diferentes tipos de acotado y generar en ese editor la finalización de la masa o decir que en realidad el dibujo no va a quedar, ¿cierto? Entonces lo primero que hago es trabajar con esta superficie. Estoy haciendo una superficie cualquiera, fíjense que estoy trabajando en metros. Esto va a ser de 11 por 13. Alguien podría indicar acá trabajar de la misma dimensión que la planta, ¿cierto? Selecciono una de las líneas y sale la dimensión. Entonces aquí yo lo puedo ajustar de 11. Selecciono esta otra línea y acá por 3. Recuerden que siempre yo puedo estar posicionando y presionar la tecla tabular. Selecciono línea, superficie. ¿Ah? Escuchan seguramente el clic que estoy haciendo en la tecla. ¿Ah? Bien, si se fijan, entonces yo generé un contorno. Luego ese contorno voy a crear forma y le digo que sea forma sólida. Hasta acá todo sigue siendo tal cual como lo que hemos hecho hasta ahora. ¿Qué me permite hacer esto? Yo no he finalizado la masa, entonces me permite seguir editando. Entonces me permite modificar altura. Por ejemplo, decir que la propuesta es de un volumen de 11 por 13 y 9 de alto. También me permite tomar uno de los vértices, perdón, y extender, ¿ya? Me permite tomar ese borde y extender solo una punta, por lo cual puedo generar plano inclinado, ¿no? Permite tomar esas caras y desplazar. Entonces, si se fijan, siempre vamos trabajando en torno a planos. Si me posiciono acá con el tabular, en torno a líneas, planos o volumen. Entonces, en función a eso, es lo que me permite ir trabajando con la tecla tabular. Yo todavía no he puesto finalizar masa. Ojo con eso. Eso es fundamental. Entonces, ¿qué voy a hacer? Si coloco finalizar masa, fíjense que acá queda mi volumen. El cual tiene la gracia que permite seguir haciendo la extrusión. Si yo me voy al alzado de esto, me permite visualizar cómo esto va creciendo, ¿no? Me permite establecer cierto rango. Me permite, por ejemplo, vincular con ese nivel, ¿cierto? Si yo tengo un muro proyectado atrás, me permite alinear, ¿ya? Bien, tenemos entonces esta vista isométrica. Si se fijan, yo esto lo edité desde esta cajita, ¿cierto? Desde esta caja de visualización. Sin ir a calzado, pero yo perfectamente lo podría hacer en alzado, no hay problema con eso. Bien, tengo la base. Si yo quiero editar esto, el contorno, lo que sea, siempre tengo que ir a editar in situ. Eso es lo clave, eso es lo fundamental. Ahora yo puedo editar. ¿Se fijan? Ya. ¿Qué pasa si entonces yo tengo ganas de generar el perfil del edificio y que al interior se muestren los diferentes niveles? Vamos a ver. Por ejemplo, tenemos acá en esta vista del Teatro San Ginés, San Ginés 3D. ¿Qué pasa si yo digo, voy a ocultar esa cara, que es la fachada, voy a ocultar esa cara, que es parte de la fachada, y me interesa mostrar solo lo que pasa al interior? Ocultar elementos en vista, todas esas pilas, columnas que salen acá, también las voy a ocultar. Porque me interesa poner énfasis en lo que pasa adentro. Ocultar elementos. Ocultar elementos. Entonces yo voy a mostrar este proyecto como que si le hubiese quitado la envolvente. Eso es lo que estamos haciendo. Le quitamos la envolvente.
Si se fijan, como le estoy quitando el envolvente, ya no queda una referencia de cómo haces el perímetro. Entonces, ¿qué es lo que voy a, para qué voy a utilizar en este caso la masa? Voy a utilizar la masa para poder recrear este volumen. Entonces, vuelvo a lo anterior. Fíjense, ¿cómo marco el perfil acá? ¿Cómo lo trazo? Para trazarlo entonces con precisión, es que yo lo invito a que lo desarrollen con la masa. Vuelvo a la masa. Aquí está la masa, vuelvo a la vista isométrica. Fíjense que esta masa yo puedo seleccionar, igual que en todas las otras configuraciones, me permite hacer clic derecho. Ah, perdón. Acá. Ediciones de modificaciones de visibilidad gráfica me permite activar las masas para que aparezcan, ¿cierto? Ahora aquí se sigue viendo, en el caso de que en otra vista no se haya visto. Entonces se activa aquí. Pero si se fijan, lo que me interesa es que la forma de la masa, esa forma, tenga estas diferentes configuraciones. Entonces se trata de lo siguiente. Yo tendría que ir a forma, modificar, visualización, sólido, y en el otro estamos trabajando con ese tono magenta. Y lo vamos a dejar con el color 1 o con un grosor mayor para que el perfil se vea mucho más sólido. Aplicar. Y aquí le voy a dar aplicar, aceptar. Y fíjense que aquí es donde yo veo el contorno del volumen, ¿cierto? ¿Qué tiene de interesante esto? Es que si yo tengo los niveles al interior, esto genera el perfil del edificio. Lo voy a copiar, lo voy a llevar al Teatro San Ginés. Vamos a ver si es que nos queda este elemento como pensamos. Tenemos el Teatro San Ginés. Voy y lo pego. Dice que una forma por defecto. Me pregunta dónde lo vamos a pegar. Dice que no es visible en esta vista porque seguramente en esta vista las masas están ocultas. Ahora la activé. Aplicar, aceptar. Y aquí está la masa. Entonces, la gracia de esto es que yo puedo trabajar con estos planos, ¿cierto? Yo puedo decir, por ejemplo, que se alinea esa cara, entonces yo selecciono esa línea y ese plomo se alinea, ¿cierto? Bueno, ahora al revés. Voy a alinear, alinear, selecciono esa cara y luego selecciono esa cara, se alinea. Y así yo lo puedo trabajar. Entonces, ¿qué me permite hacer esto? Lo voy a hacer de manera bien rápida porque todavía no lo tenemos definido con precisión ese borde. La voy a sumar aquí. Fíjense que esto me permite orbitar. Si yo voy así, reconoce los planos. Si queda corta, entonces ya sabemos que lo puedo hacer con el alinear, aunque esto reconoce ese plano, por eso es que se pegó al muro, fíjense. Pensemos que este es nuestro contorno. Entonces, ¿qué nos permite hacer? Permite que si yo oculto, aquí vamos a llegar hasta acá, bien, me permite hacer eso, crear el contorno. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer a partir de eso? Seleccionar este elemento, modificar en vista, ¿cierto? Así, y puedo decir, por ejemplo, que se vea todo esto contenido dentro de un volumen de color magenta, aceptar, aplicar, perdón, era aquí, relleno, así, aceptar, aplicar, ya. Está contenido dentro de ese volumen, o en realidad con el color magenta, como que no se nota mucho con ese relleno, quizás tiene que ser otro color, quizás un color más suavecito, no sé, estoy inventando. Quizás ahí se nota, o en realidad no debiese llevar eso, sino que quizás un poquito de transparencia. Ahí sí, y volvemos al color original, ¿cierto? Porque ese contraste se ve un poquito fuerte. Ahora entonces yo empiezo a reconocer el volumen del proyecto. ¿Ah? Todavía no hemos trabajado el perfil completo, ¿cierto? Yo estoy colocando una masa solo como para poder armar el contorno de ese edificio. Ya. Fíjense que también acá puedo modificar lo siguiente, elemento, y puedo modificar las líneas, tal cual como lo hice en la otra parte, que quede con una línea segmentada, con una extensión bien reducida. Con esa línea y le voy a decir que el borde se note con mucha fuerza. ¿Listo? Mira, muy chiquitita esa línea basculante. Vamos a colocarla con esa.
Mucho mejor. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahora? Puedo hacer que se oculte toda esa masa o ocultar en vista elementos. Y entonces, ¿con esto qué hago? Estoy poniendo en énfasis o en valor lo que está al interior. Y con la masa estoy reconociendo el volumen completo que tiene el edificio. ¿Ah? Y eso me parece bastante interesante, sobre todo, voy a duplicar esta vista, y por eso yo les mencionaba que siempre es bueno ir trabajando con esas vistas duplicadas. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a, en esta vista, ocultar todo, tal cual como lo hicimos ayer. Oculta, vamos ocultando todo, todo, uno tras otro, para que no se nos pegue. ¿Ya? Hasta aquí, aplicar, sigamos. Entorno, entorno, entorno. Escalera no. Me interesa poner énfasis en la escalera y los niveles. Línea sí, malla. Pasamos las masas. Los modelos genéricos son las personas. Dejemos las personas. Ocultemos los muros. Sigamos. Me interesan las rampas. Sigamos. Los suelos también me interesan. Las cubiertas sí, también. Topografía no. Ventanas tampoco. Áreas vigas tampoco. La cubierta también. Le voy a dar aplicar, aceptar. Fíjese entonces que ahora queda la masa, quedan las personas habitando este interior y queda todos los otros elementos. Si esas masas yo quiero que no aparezcan, que son las masas del lucernario que tenemos ahí, entonces tendríamos que vista, elemento, ocultar. ¿Ya? Y aquí es donde aparece la magia, ¿cierto? Yo puedo seleccionar todos estos elementos, todas las circulaciones, todos estos planos inclinados, eso con eso, eso y esa me parece, no está seleccionada. Toda esa categoría y decir que en la vista, perdón, en modificación en vista, elemento, le voy a colocar que si ya estamos trabajando con un color de relleno, esto es superficie, proyección, le voy a decir que salga con un color mucho más marcado. Aplicar en la línea, le voy a decir que sea también con color magenta, entonces estamos creando una sola unidad gráfica. Aceptar, aplicar, estilo, una línea, aplicar, aceptar. Entonces, si se fijan, aquí yo claramente puedo reconocer cuál es la transición de esos elementos. Voy a seleccionar en vista todos los elementos, seleccionar en ejemplares visibles, entonces reconoció todos los planos, fíjense. Le voy a colocar modificar en vista. Voy a los elementos seleccionados y aquí en transparencia le voy a colocar 50%. Aceptar. Fíjese. Entonces logro ver los niveles en un tono translúcido y veo la conexión entre los niveles. Y lo más interesante es que sigo viendo el volumen base. El volumen original lo sigo viendo. Entonces están todos contenidos dentro de ese volumen. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Para poder entender, por ejemplo, la altura que están entre estos niveles en relación al volumen. Esa es la gracia. ¿Se entienden entonces hacia dónde va encaminado el trabajo con estas masas? Es porque genera el perímetro del volumen. Ya, hay una cosa todavía aquí, que yo este perímetro lo he generado, pero no el perímetro específico del edificio. Y por eso que lo hice acá, porque ya, para que no se superponga mucha información y se pueda visualizar. Entonces, ¿cómo lo hago acá? Muy bien. Voy a editar in situ. Fíjense que cuando yo me meto acá al proyecto anterior, me permite seguir haciendo ediciones. Entonces, tengo varias posibilidades. Ir a modelo, seleccionar un plano. Ya, seleccioné ese plano y ahora me permite dibujar. Dibujé esa línea, selecciono la línea ahora y ahora tengo que indicar acá crear forma sólida. Entonces, si se fijan, yo con esto puedo empezar a moverme, seleccionar esa línea o si presiono la tecla tabular, selecciono el plano y puedo recrear ahora el otro volumen con mucha precisión, ¿cierto? Porque yo llegué y lo pegué, no tuve la delicadeza de ajustarlo, ¿cierto? Tengo ese volumen, después había otro cambio de nivel. ¿Cómo genero el cambio de nivel? Muy fácil. Si aquí hay otro cuerpo atrás, vamos revisando el Sanguinés, vamos a tratar de reconstruirlo de manera idéntica. Era Sanguinés, Sanguinés, Sanguinés. Exacto.
Fíjense cómo el perfil es aquí. Lo voy a dibujar acá en el Zoom para que quede registrado. Esto es, el perfil es así. Recto, volumen, sube, sigue. Tengo esas tres cositas, si es que las quiero sumar. Tengo eso de acá. Y después aquí es así. Ya, ese es nuestro perfil. Vamos entonces a la masa. Proyecto 3. Ya, entonces vamos a tratar de recrear ese perfil. Fíjense que entonces yo lo estoy haciendo así, ¿cierto? Ahí vamos en camino. Me falta entonces que la parte de adelante es más grande que la de atrás. Vamos a generar un volumen aquí atrás. Fíjense que yo todavía estoy editando la masa. Entonces voy a colocar acá, definir una sección cuadrada y lo va a dibujar sobre el plano. Mira, automáticamente reconoce el plano. El plano donde estoy dibujando o donde voy a dibujar se coloca color azul. Entonces, según lo que yo vi, el otro volumen parte acá. Entonces, ¿qué debo hacer ahora? Seleccionar el plano completo. Voy a girar siempre con la ruedita y con el shift. Y ahora a eso le voy a colocar que crea una forma sólida. Ya, y ahora me voy a la isométrica, a ver si es que la podemos reconstruir. Fíjense, una parte alta y luego una extensión. Me permite crecer. Y entonces ahora tengo el volumen superior, el volumen mayor y el volumen que está atrás. ¿Lo puedo seguir editando? Sí, con esto yo lo puedo ajustar. Entonces, este volumen, una vez que yo lo tenga listo, me lo puedo llevar al proyecto. Le voy a colocar finalizar y hay líneas que se ven. Esas líneas se pueden ocultar. Ah, miren, fíjense, sí se pueden. Yo puedo seleccionar los diferentes estilos, lo que estuvimos trabajando ayer. Pero hay otra cosa también que puedo hacer. Lo que puedo hacer, si es que no quiero que se vean esas líneas, fíjense que puedo utilizar la siguiente estrategia. Quizás lo que conviene utilizar en ese caso es trabajar con líneas, perdón, con diferentes masas y luego sumarlas. ¿A qué me refiero con eso? Es como que si yo estuviera creando ese mismo cuerpo, ¿ya? Pero primero voy a generar una base, la genero el perfil, después lo tengo que seleccionar y le tengo que decir que una forma sólida. Le voy a dar finalizar. Ahí está el primero. Creemos un segundo, voy a seleccionar masa, in situ, aceptar, contorno primero, parto de aquí hacia acá, luego voy a seleccionar y le voy a indicar que se cree la forma sólida y le voy a decir que crezca hacia allá. Tengo las dos, lo finalizo, fíjense. En ambos tengo línea. Esa es una sola pieza que me permite siempre modificar para arriba, ¿cierto? Para el lado, me permite que siga creciendo. En cambio, esta está separada de la otra. Ah, solo excepto porque aquí le puse el candado para que se bloqueara y se movieran juntas. ¿Ya? Entonces, esa es una posibilidad. Cuando yo la voy a quedar así con eso desde la edición, cuando lo edito, ¿no? Desde ahí se puede bloquear. Como edición, fíjense que yo voy a seleccionar esta cara. La voy a mover y si la llevo hasta acá, se activa. Si cierro el candado, queda bloqueada. ¿Qué significa eso? Que si muevo esta, se mueven las dos. Y así las puedo bloquear. Ya. Ahí no es tema entonces el bloqueo, ¿cierto? Podría bloquear esta, exactamente lo mismo. La edito, selecciono esta cara, con tabular si es que no me lo permite, lo coloco hasta acá, bloqueo, finalizo. Si muevo esta entonces, se mueven las dos. Totalmente bloqueado. En la parte superior me permite modificar para adelante y para atrás. Ya, pero todavía no soluciona el problema, ¿cierto? ¿Cómo borro la línea? Ya, para poder borrar la línea, para poder borrar la línea, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a seleccionar estas dos y vamos a ir acá a la que dice unir. Voy a unir esa con esa. Fíjense que ahora desapareció la línea. Ahora desaparece esa línea que tenemos vista acá. Entonces genera un perfil continuo y no aparece en esa intersección. No quiere decir que no esté. Y si yo trato de colocar acá una línea, por ejemplo, que sea ancha, ¿se podrá? Fíjense. No se puede porque están unidas, ¿cierto? Estas sí las puedo modificar, tal cual como lo hemos hecho el otro día, ¿cierto? El contorno, fíjense. ¿Ah? Entonces, generando volúmenes aislados, se unen.
se vinculan y eso permite generar entonces o eliminar esas líneas que tenemos ahí al centro. Ya. Tenemos unos planos ahí que se ven, y esos planos que se ven acá, esos que se ven acá, tienen que ver netamente con esta representación. Finalmente nosotros vamos a trabajar siempre con esta vista en estilo visual con línea oculta. Entonces ahí desaparecen esos planos, que es más que nada como la proyección de la sombra. Entonces, como les mencionaba, a partir de esto, entonces, como nosotros eliminamos esa línea que queda ahí al medio cuando terminamos uniendo estos dos modelos, ¿ah? Cuando esto yo lo dejo así. ¿Se entiende hasta ahí? Entonces, de esa manera, entonces, generamos ese contorno. Pero ¿para qué también otra cosa nos sirve? Nos sirve, por ejemplo, para hacer lo siguiente. Mi proyecto, que tiene estos volúmenes, tiene un volumen principal y un volumen secundario. Un volumen principal y un volumen secundario. Y aquí, si esto yo lo coloco, lo separar elementos, le voy a poner. Ahora se separaron, entonces me permite seguir editando cada uno. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Primero, para hacer esquemas, definidas. Qué interesante, porque yo puedo decir, esta superficie, ese es el volumen inicial en mi plano, ¿ya? Que sería la masa 1, ¿cierto? Yo puedo generar una masa nueva, que sería la masa 2. Arquitectura, colocar in situ, masa 2. ¿Qué voy a mostrar en la masa 2? Muy interesante. Yo voy a seleccionar ese contorno. Si se fijan, ya lo vamos a hacer desde arriba. Si no me permite hacerlo así porque no elige la cara que yo quiero, entonces yo podría ir acá y le coloco definir. En esa cara quiero dibujar, ¿eh? Hago el contorno, le doy final, perdón, selecciono, le doy crear forma y lo crea. Bien. ¿Qué es lo interesante de esto? Miren, que ahora yo voy a poder hacer diferentes tratos. Ese es un volumen, ¿ya? Voy a crear otro. Nuevo. Me voy a ese plano, lo hago acá, lo selecciono, le doy crear forma. Entonces tengo un nivel y tengo otro nivel. Vamos a ver lo que pasa. Le voy a dar finalizar. Fíjense que es el original. ¿Ya? Entonces ese es el esquemita 1. Ese es nuestro esquema 1. Ese es nuestro esquema 1. Entonces lo que vamos a hacer ahora nosotros es lo siguiente. Voy a dibujar esto hasta aquí. Y voy a bajar ese nivel. Y ese nivel también lo voy a bajar y lo voy a regular. Con eso entonces podemos sacar el primer esquema que muestra cómo es el volumen con un color X definido. Pero después yo puedo empezar a pintar masas y decir, por ejemplo, que esto. A ver, que aquí. Lo vamos a hacer. Ahora sí. Ese que estaba superpuesto. Lo vamos a agregar acá. Lo que les mencionaba. Esto entonces nos permite trabajar con diferentes niveles. ¿Cierto? Tengo esa. ¿La podré copiar y pegar? Veámoslo, vamos a hacer más simple todavía porque se está abriendo un poquito. Voy a copiar esa y la voy a pegar arriba. ¿Cuántos niveles tiene el proyecto? Ya tiene cuatro niveles. Vamos a copiar la misma masa cuatro veces. Claramente que yo lo estoy haciendo de manera aleatoria. ¿Y entonces qué puedo decir? El primer nivel. Están ubicados todos los programas, el programa de la biblioteca. Entonces yo voy a seleccionar ese elemento y la biblioteca va a tener un color de relleno del color magenta. ¿Ya? Aplicar, aceptar. Pero el segundo nivel tiene otro tipo de programa. ¿Qué programa tiene? No sé, programa social, elemento. Selecciono el elemento, clic derecho, en vista, elemento. Segundo, tiene un programa social, ¿eh? Entonces coloquemos el tono azul. El nivel que está al medio tiene todo lo que, o sea, está referido a la parte de la biblioteca. Amarillo. Y el último nivel, el programa ciudadano. Elemento. Relleno uniforme,
Vamos a ver. Entonces, si se fijan, con esto ya podemos generar el primer volumen y con esto también ya podemos hacer una descomposición de cómo se son subniveles, ¿ah? Fíjense que acá dice desde el nivel de la masa, ¿dónde está creado? Entonces, esto también yo lo podría desplazar. Podría indicar, por ejemplo, que esto se ubica a 25. Entonces empiezo a hacer el despiece, ¿cierto? A mostrar un programa, el volumen de aire que utiliza todo el programa. Entonces se ajusta, queda, digamos, mostrada de una manera que es mucho más interesante espacialmente, ¿cierto? Esa es como la parte programática. Pero si yo quiero hacer una descomposición mostrando estos esquemas como los que hace Vic, por ejemplo, que es un volumen y que después son dos L's que se superponen, entonces yo podría trabajarlo de la misma manera. Puedo estar trabajando acá en la masa, modelo, masa 6, voy a hacer la superficie, voy a seleccionarlo y le voy a colocar crear forma sólida. Ese es mi nivel, mi volumen 1, pero es el primer paso. Después, en realidad, son dos L's. ¿Ah? Voy a armar dos L, como que eso lo separa un dos L. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué pasa si es que esta la copio y la pego al lado? Si la edito, se editan las dos. Vamos a verificar si es que nos pasa eso. Voy a copiar esta, la voy a copiar y la voy a pegar. Si edito esa, esa es masa 1, esa es masa 1. A ver. Fíjense que si yo edito uno, no se edita la otra. Entonces, ¿qué es lo que me permite hacer esto? Editar, vamos a editar esta base. Ah, no me permite hacer el crecimiento. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a copiar esa, la vamos a copiar y la vamos a pegar acá. Vamos a implantar. Eso es. Esta la vamos a copiar y la vamos a pegar. La ajustamos. Vamos a decir que tenemos la siguiente configuración. Esta la copio, la pego, la giro. Lo vamos a ajustar porque esto yo lo hice así al ojo nomás. Son 30, entonces vamos a dejar que esta es 15 y la otra es 15. A ver. 24, está muy grande. Entonces, si se fijan, yo la puedo mover aleatoria o con mucha precisión como lo hemos hecho hasta ahora. Ese punto, esa también está muy grande. Ese también está muy grande. Fíjense lo que voy a hacer ahora. Lo voy a mover. Me voy a ir a mi vista isométrica. Y aquí entonces tengo paso 1, volumen. Paso 2, separo el volumen. ¿No? Voy a unir para que desaparezca la línea. Uno esa con esa, uno esa con esa. Paso 3. Paso 3. Desplazamiento. Voy al alzado. O me voy en la misma vista isométrica. Esta es una estrategia muy buena. Que no pinchar acá, sino que pinchar aquí. Voy a seleccionar uno de estos. Y este se va a ir hacia arriba. Voy a la vista isométrica, estoy en ella, le coloco ese borde. No se nota que este está arriba, en todo caso. Entonces, ¿qué es lo que debiese hacer? Quizás me conviene bajar estos elementos, más que subirlos, bajar. Porque se tapa, ¿cierto? Ahí sí. Alguien podría decir, pero todavía no se nota. Bien, ¿qué podemos hacer? Esto lo vamos a llevar más hacia el centro. Vamos a la vista isométrica. Yo todavía no entiendo que sea uno ha subido, pero mira, ahora se nota el desnivel, ¿cierto? Vamos a acercarnos un poquitito más. Y ahora, perdón, en esa vista está, en esa. ¿Qué podemos hacer también para poder indicar que hacer una anotación o algo así? Podemos hacer lo siguiente, ir a anotar
y podemos crear otra masa, perdón, aquí en masa, otra masa in situ, una masa nueva. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer una flecha. Vamos a hacer una flechita aquí, una flechita, un contorno de una flecha, así. Disculpen mi flecha tan mala. Selecciono la flecha y le voy acá a dar forma sólida. Aceptar. La podemos seguir editando. Ya la Profe, ¿y estoy ahí en las dando. masas uno puede hacer líneas de referencia? Claro que sí, claro que sí. Se complica un poco más, pero se puede. Vamos para allá, vamos para allá. Voy entonces a colocar que este primer relleno sea con ese tono magenta y entonces ahora visualmente puedo entender que ese volumen se abre, ¿cierto? Yo podría haber colocado esa misma flechita, dibujarla acá y colocar que esto se separa, ¿cierto? Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, entonces esto se superpone. Podemos hacer que este se pase hasta allá y podemos hacer que este se pase hasta acá. Nosotros podemos indicar en este mismo, podemos seguir trabajando de nuevo la representación gráfica, ocultar en vista, es decir, que ese elemento en realidad es el que contiene, es el que contiene, no sé, la parte pública del edificio. Ya, y estos dos, perdón, es lo que contiene la parte privada del edificio. Fíjense cómo vamos trabajando. Ah, clic derecho, modificar en vista, elemento, aceptar, aplicar. Ah, entonces empezamos a reconocer o a hacer esa transformación completa. Si es que aquí hay un giro, no sé, del proyecto se gira algo, pasa, no sé qué, entonces debemos hacer ese giro y aquí seguramente haremos un dibujo de una flecha que se gire para dar cuenta, digamos, de cómo se fue organizando el edificio. Entonces, si se dan cuenta, por medio de estos esquemas es como nosotros vamos trabajando esas diferentes referencias para ver cómo se compuso o cómo se fue de manera esquemática desarrollando este proyecto. ¿Ah? Entonces, la primera tenemos organizada por programa, ¿cierto? Con colores, en volumen, y luego tenemos el desarrollo del edificio en esta composición. Este es bien similar a lo que pasó en el tranque, ¿cierto? Bien, ahora respecto a lo que no. Yo no también me preguntaste, ¿cierto? Sí, profe. Nosotros podemos trabajar con hartas referencias, que aquí yo lo hice de manera sumamente aleatoria, que quizás no es como hay que hacerlo, ¿no? Pero era para entender la lógica de la masa. Nosotros podemos trabajar con estos niveles y podemos generar diferentes niveles, y ahí tenemos una referencia. Entonces, las masas claramente, cuando yo las trabaje, van a estar referenciadas a esos niveles. ¿Cierto? En realidad no, esta llega hasta aquí. Y fíjate que se ancla, mira. Se ancló. Lo mismo acá. No, aquí me faltó otro nivel más para trabajarlo con precisión. Porque este es como que si fuese un volumen más. Miren, eso se une con esa. Vamos a extender esta línea. Fíjense, mira. Esta va a llegar hasta aquí. Ya. Esta llega hasta aquí. Entonces ahí empezamos a trabajar con precisión. Eso, vaya, era lo que tú mencionabas, Jonathan, ¿cierto? Como que tengan esa referencia, que no sea aleatorio, ¿ah? Esas son unas referencias que tenemos. Por otra parte, tenemos estas líneas acá y está eso aquí en arquitectura y tenemos estos planos de referencia. Aquí nosotros podemos hacer trazados. Tengo esas dos líneas, ese plano de referencia y ese plano de referencia. Y si son 12 metros, entonces, ¿qué es lo que puedo hacer para no separarme de eso? Es copiar esta referencia y llevarlas para el lado. Las copio y las pego. Entonces, el proyecto no se puede separar de esos bordes. Yo tomo esto y fíjense que ahora sé con mucha precisión hasta dónde llega el volumen, ¿ah? Porque medí esa distancia con esa distancia, ¿no? En realidad eran 15 metros. Ya. Entonces, el volumen, la masita llega hasta allá. Entonces, lo regulo en la altura, lo regulo en ancho, ¿cierto? O en vertical y en horizontal. Y de esa manera es como yo voy regulando estas masas, ¿ah? ¿Se entiende la lógica, no? Espero que sí, espero que sí. ¿Alguna duda?
¿Alguna consulta? Además de eso, se puede trabajar en anotar, ¿cierto? En ¿Cómo la pasar base. línea segmentada y línea, cómo va a unir? Es que si lo estamos trabajando de esta manera, por ejemplo, es seleccionar el elemento y más que con anotar es con el tipo de línea. Aquí es lo que yo puedo cambiar. ¿Ah? Oculto, fina, invisible. No quiero que se vea esa línea, esa tampoco. ¿Ah? Eso es lo que permite. No quiero que se vea esa línea de allá. Ahora, si yo me voy a anotar, como estamos trabajando con masa, no permite hacer la línea sobre. Esa es la diferencia. ¿Eh? Pero sí me permite ir ocultando algunas cosas. Profe, ¿Sí? ¿cómo hizo para que la línea que era segmentada que yo intenté en Revit no se me cambió? Ah, es que eso está acá, mira, en modificaciones de visibilidad gráfica, tan largo que esa vuelta. Pero de ahora en adelante, ya como entiendan dónde está. Para poder incorporarnos a ese apartado, vamos a digitar siempre BB, dos B cortos. Entré ahí en las modificaciones de visibilidad y no se me cambió. A ver. Acá lo cambiaste, acá. O sea, estaba, Perdón. sí, claro, estaba viendo lo de las masas y para cambiar la línea segmentada igual y no. En forma, aquí, ahí no cambió. Ah, ya. Forma, es que hay varias cosas. En esencial, nosotros vamos a quitar cubierta, masa, todo eso que no sirve. O sea, no es que no sirva, sino que no se ve. El suelo de la masa, o sea, si el suelo de la masa queda de otro color, tendríamos que cambiar esa. ¿Ah? Le voy a dar a aplicar, aceptar, y ahí quedan todas de ese color magenta. Ya, profe. Voy a pinchar BB, qué tierno. VV, mejor dicho, a los españolísimos, pues presionamos VV y vamos a sacar las masas. Y acá, entonces, podemos cambiar esto, ¿cierto? Era color, no sé, ese colorcito, aplicar, aceptar. Y ahí se cambia todo. O por elemento, ¿cierto? Aquí. Me interesa que se vean más que azules, se vean de eso, y así puedo diferenciar una cosa de la otra. ¿Ah? Bien.